Bueno, vamos a presentar hoy el libro Rock and Roll, Poesía en Movimiento, de Leandro Bristioli y Adrián Castaño. Va a presentar Manuel Menasa. Y yo quiero decir que para mí es un orgullo, porque pertenecen a los talleres de escritura Grupo Cero, desde hace muchos años, como 9 años. Entonces es siempre una alegría que los jóvenes publiquen. Y lo de jóvenes no tiene que ver con la edad, ¿vale? Bueno, gracias. Bueno, ¿son necesarias todas las luces para la grabación y eso? Porque han encendido unas que es que dan mucho calor. Luego dentro de un ratito esto se caldea, la liamos y... Guay, muy bien. A ver, va a presentar Manuel Menasa. Les dejo con él. Lucía Serrano, saludos. Agradecer a todos vuestra presencia, agradecer también a la editorial Grupo Cero por su constante labor en pro de la poesía, agradecer también al director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero, Miguel Óscar Menasa, a Carmen Salamanca, gerente editorial de la editorial Grupo Cero, y agradecer también a los poetas que hoy nos reúnen para esa puesta en escena de su primer poemario, Adrián y Leandro, poetas, amigos, y bueno, de alguna manera siento una emoción plena de poder participar con mi granito de arena de este evento y de poder compartir con vosotros la felicidad de escuchar sus poemas. Por un lado, Rock and Roll, Poesía en Movimiento, es el título del libro, es publicado por la editorial Grupo Cero. Sus autores, Leandro Bristioli y Adrián Castaño, son integrantes de los talleres de poesía Grupo Cero y asisten al taller coordinado por la poeta Carmen Salamanca. En primer lugar, cuando leí la primera lectura que hice del libro, después de leerlo, además de todas las preguntas que se me aparecían, hubo una que es pensar en el título. Se llama Rock and Roll, Poesía en Movimiento. De alguna manera, se me ha olvidado comentar que justamente son músicos, además de poetas, los compañeros, ¿no? Adrián y Leandro. Pues casi nacieron con una guitarra debajo del brazo, ¿no? Era, de alguna manera, tomaban mucha leche y mucha música, ¿no? Desde pequeños. Y la música tiene una influencia en la poesía de los dos, en todo el libro, ¿no? Más tarde igual tendremos tiempo para reflexionar sobre esta influencia. También me paré a pensar de dónde nació el rock, ¿no? Y de qué manera. El rock nace en los años 50, más o menos, 50-60. Y de alguna manera nace para y por los jóvenes. Es uno de los primeros estilos musicales que nace desde alguna manera del corazón de los jóvenes o dirigido desde los jóvenes. Y este libro, como apuntaba Carmen, también tiene algo de relación con la juventud, ¿no? Tiene algo que ver con la juventud. Porque por un lado es un primer libro, ¿no? Es una felicidad de chicos por perder la virginidad. En este sentido, ¿no? Y bueno. También tiene que ver con la juventud porque aunque no lo parezca, su temática, a mi entender, engloba muchas cosas que son importantes para toda recorrido vital, ¿no? Está lo social en este libro, habla de lo social, habla de lo humano, de la vida, de la muerte, y habla del amor. Entonces, es un buen libro,
pues para los jóvenes, ¿no? me decía, para que las palabras de otros acompañen ese crecimiento, ¿no? esas ganas de vivir, en definitiva esas ganas de amar, ¿no? Entonces al leer el libro descubrimos que el rock and roll, este del que el libro nos habla, es como si que nos transmitiera una metáfora del vivir, de alguna manera, del amor y de la muerte, ¿no? De esos temas principales del ser humano. Y la poesía en movimiento, que es ese pequeño subtítulo o epígrafe del título, rock and roll en poesía en movimiento, digamos que es la clave para vivir una vida, si no mejor, verdadera o más verdadera. Porque todo se mueve, ¿no? Y sin movimiento, digamos que no hay nada. Y la nada nos incumbe a cada uno de nosotros, como Leandro apunta en un poema. Tiene una frase que dice en un poema: nadie dice nada, y la nada es cosa de todos. Entonces, como decíamos, que la presencia de la música abarca la totalidad del libro. Entonces hay frases de canciones, de tangos, hay poemas dedicados a autores de tango, hay frases de canciones también del poeta Menasa, hay un lenguaje musical, una referencia, una semántica referida a la música, totalmente pasada por la poesía, por la poética. Hay una expresión de alguna manera del amor o de la humanidad a través de ese concepto musical, ¿no? La música. Dice Leandro: algo se rompe en los bordes de esta canción. Amenaza con destruir las notas mayores y renovar el aire entre menores tristes, llenas de melancolía. Y también tiene otra referencia: fui saliendo del compás de mis días. Y otra frase que dice: las rosas del mar arañan el tacto de un semitono casi mudo. Adrián también tiene muchas referencias a la música, ¿no? O al lenguaje musical. Dice: la inocencia de una guitarra te dibuja el contorno de las manos. O dice también: mis dedos raudos escalan las partituras rotas. El libro se divide en dos partes. Dos partes: una parte la escribe Leandro, la primera parte, y la segunda parte la escribe Adrián. Es curioso porque se complementan esas dos partes. Es interesante. Hablan de temas parecidos y también hacen hincapié en un tema, ¿no? Es como que remarcan más o repiten más cada uno sobre un tema, ¿no? Dentro de que tienen temas, a mi entender, parecidos. Quizá Leandro tiene un tinte más social, nos habla del trabajo, del cambio que es necesario en la vida, o de, ¿no?, lo que uno tiene que dejar atrás para poder algo nuevo, de la fragilidad de la vida, de la necesidad de crecer, de reinventarse. Dice Leandro, por ejemplo: hoy vuelvo a trabajar para construir juntos el imperio de sueños y emociones. Y dice también: por eso la novedad consiste en continuar. Entonces, también es interesante porque no solo lo habla al social, sino también al sujeto, al mismo, entre comillas, ¿no? al hombre, ¿no? No son responsabilidades solo externas, o no es la vida va fatal y no hago nada por cambiarlo, ¿no? Todo lo contrario se implica, ¿no? Inclusive es una lucha contra uno mismo, que usa también uno de los versos, también, o una de la idea del poeta Menasa también, ¿no? Que es una canción que también musican Ñeu Grises, Leandro y Adrián. Es curioso porque Leandro tiene muchas... Ha bebido mucho de la música y de las letras, de las canciones, y eso lo plasma también en los poemas, ¿no? Es muy interesante. En su poema, por ejemplo, he visto a un hombre, nos dice
de esta bella manera esa cuestión de que también se implica en lo que pasa, ¿no? Me decido a caminar, tratando de olvidar estos altercados, pero es imposible salir estando dentro. Entonces es una primera parte que principalmente yo escuchaba que le canta al otro semejante, al compañero, al otro humano, ¿no? Por eso esa cuestión arraigada, social, ¿no? En su escritura. Es una poética coloquial, sencilla, que se deja leer, es muy fresca, ¿no? Es una poética que nos dice, que es interesante también, ¿no? Que el poema no solo describa, por ejemplo, o no solo enumere, sino que de alguna manera uno se juegue en algún decir, ¿no? Entonces, también es una manera de posicionarse frente a la vida también, sus poemas, o de dar, deja caer algún consejo, o esos arrebatos sociales, yo diría, que de alguna manera tienen que ver con la dedicatoria. Es curioso, la dedicatoria de Leandro del libro es una dedicatoria a sus hijos, Franco y el pequeño Rafael. Y es curioso, ¿no?, que el tema también central sea una cosa como para dar al otro, para ver los pasos, cómo uno ha crecido, cómo uno se ha desenvuelto frente a los huracanes, y ya veremos en su poética, ¿no? Atraviesa varios huracanes. Y es también un aprender también en su poesía de bueno, que el pasado se construye a través del presente, tiene muy en cuenta el mañana, el futuro, el nuevo paso. Es por eso también que antes hablaba que para la juventud, ¿no?, tiene una escucha muy interesante este poemario. Y de alguna manera se pregunta cómo alejarse de ese pasado sin que sea un yugo para el sujeto, ¿no? Y de alguna manera lo capital en esta sección del libro es el presente, es el nuevo paso, es la continuación, ¿no?, es la transformación. Es como si una necesidad de crecer latiera en el poema, ¿no?, en el poemario, esa primera parte, o una necesidad de reinventarse, ¿no? Los poemas también se van relatando eso, quizá en las dos partes, ¿no?, pero sobre todo en Leandro, yo creo, se van relatando como historias propias, pero que van narrándose dramáticamente, con un final muy definido, donde a veces, como decíamos, deja el consejo, donde siempre hay un optimismo o un respiro. Está muy interesante los finales de Leandro, me ha gustado mucho cómo acaba el poema. Y es como también si constantemente dijera que para vivir una vida, ¿no?, hay que tolerar, o hay que tomársela como si siempre, como si siempre faltara algo por hacer, ¿no? También es una enseñanza que deja ahí en los poemas que me parece interesante. Es como si constantemente también transitara en la cuerda floja, ¿no? Siempre uno humanamente decide, ¿no? Hay un verso que dice, que me gusta mucho, que dice: me desespera no poder conjugar los arrebatos propios del silencio que busco entre las notas, y sin querer me encuentro con un estribillo que me sorprende justo al final del camino. Y dice también: y la vida, una canción sin fin, a punto de desafinar a cada instante. Es muy interesante, antes hablábamos de las influencias, tiene una influencia musical en su escritura, se nota que le ha influenciado toda la letra musical del tango, la letra también del trabajo que hizo con Indios Grises, con la poesía de Menasa. Se nota una influencia también en la poesía de Menasa, ¿no? Las canciones son poesía también. También esa contundencia quizá, o esa cuestión también de la poeta Lucía Serrano, donde de una manera coloquial te marca dentro de lo bello también lo brutal, ¿no? Y también eso está en Menasa, y está en mucha poesía, creo, latinoamericana, ¿no? También, que, bueno, hasta ahí he
trabajo de la primera parte, que ya digo que es bellísima. La segunda parte del libro, que está escrita por Adrián, predominan también estos temas, quizás sociales, sobre el trabajo, la vida, la perseverancia, pero sobre todo se centra en el amor, en el amor como eje principal. O Adrián canta, podríamos decir, o le canta un tú femenino la mayoría de las veces, y se hace, trata sobre un diálogo constante entre yo, tú, cuando tú a veces es una mujer, a veces es su hija, a veces es la muerte, a veces es la poesía, la música. Por ejemplo, Adrián nos dice en unos versos, ¿no?, que yo lo leí algo así como ese diálogo con la muerte que creí escuchar ahí en los versos. Dice: te guardaré el secreto en mis otras tumbas. La noche renuncia a su oficio y los ciegos caminan por la cornisa de tus ojos. En otro dice: me preguntas por esa flor que el cementerio rechaza, en esta tarde donde todas las muertes golpean la misma puerta. Pero volvemos a lo que decíamos antes. Esta segunda parte del libro, el núcleo central, creo que tiene que ver con ese amor, ¿no?, con pensar el amor. En Flor de invierno, dedicado a la hija del poeta, escribe: tu piel es solo una extensión de mi alma, y mi alma no reconoce otro nombre que no tenga el color de tu piel. Adrián, decíamos que nos habla del amor, de un diálogo con el amor, con ese otro tú. Y de alguna manera es un diálogo para vivir la vida en el amor, para tolerar la muerte también, cuando nos habla de la muerte. Un diálogo, creo, con ella, un diálogo con la mujer, que decíamos, con la hija, con la muerte, con la poesía. Y nos dice algo así como que está todo por construir, ¿no? En ese sentido, es vital respirarlo como si la vida se fuera en eso, ¿no?, que uno hace, ¿no? Algo así como nos decía Leandro también, creo, en su poemario, en el poemario. Luego también, claramente, y hay un poema que, donde se denuncia el poeta, que nombra varios libros y varios autores. Entonces, claramente tiene influencias latinoamericanas, ¿no?, tiene influencias estadounidenses, de la poesía estadounidense, ¿no?, tiene influencias francesas, y disfruta de ese mundo de arcanos, de tumbas, de cementerios, esos mitos y metáforas donde se puede hablar de la condición humana de alguna manera. En su poema titulado ¿Por qué?, nos advierte parte de sus orígenes, ¿no? Nos dice: Dios no existe, pero existió una vez para ponerle voz a tu garganta. Y somos inmortales, porque bebimos de las aguas de la Lev, dormimos sordos ante el ruido y la furia de Faulkner, y volamos sobre Macondo para hacer de su aldea un lugar en nuestro escapar cotidiano. Es curioso que cite a estos autores y a estos libros. Macondo es un pueblo ficticio, que eso es curioso, que sea ficticio, porque su poesía, yo creo que tiene esa cuestión de anteponer lo poético a la realidad, ¿no?, que es interesante. Que lo poético es la verdadera realidad humana, ¿no? Macondo es un pueblo de la novela de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, que hace poco falleció. Y bueno, que justamente es una palabra que tiene muchas aceptaciones, inclusive en algunas otras lenguas se traduce como semilla del diablo, como cóndores, como de muchas. Nombra El sonido de la furia, de Faulkner, que es un escritor estadounidense, que es un libro muy, muy especial. Y El Aleph, de Borges, ¿no?
tiene también versos de otros poetas ahí latinoamericanos, está muy influenciado también por la poesía de Nasa. Y de alguna manera, bueno, también nombra a Rimbaud y tiene esa cosa también bodeliana, ¿no? Entiendo estos oscuros, esta zona oscura clarificadora de estos poetas franceses, ¿no? O ese juego de la antítesis y el oxímoron de juntar dos conceptos contrarios, ¿no? Trabaja mucho también desde ahí. Y leemos también en su poesía. Y dejamos que el túnel fuera luz, para que los ciegos protejan nuestros párpados. Y otra frase de otro poema. Asistir a mi propio funeral, disfrazado de mí, no fue suficiente. Siento haberte pedido el azul a ti, opaco cielo. Bueno, tiene también esa cuestión existencialista también de esos poetas que hemos nombrado, ¿no? O que él nombra en su poemario. El libro, vuelvo a repetir, es un libro fresco, es una poesía fresca, muy fácil de leer, que se deja leer, uno gusta de leerla, que dice además que es interesante que sea una poesía que diga, ¿no? Y bueno, entonces recomiendo que además de disfrutar de la lectura que ahora nos van a poder ofrecer Adrián y Leandro, poetas y amigos, que adquiráis el libro y que tranquilamente por la noche lo abráis, lo leáis y lo leáis como quien lee una historia que no tiene final. Muchas gracias.